estamos en el Concello Mieres, en el Valle Cuna. Esta ya es la carretera Los Mártires, la capillina está un poquitín más atrás y ya la que nos lleva, si vamos poquitín a poco, hasta el pueblo que visitamos, Pacheco. Cuenten que fueron unos monjes llegados de Galicia los que en el siglo XVII dieron nombre a este pueblo del Concello Mieres. Arropados por la Sierra Laramu y los montes de ayer, les xentes de gachegos lleven toda la vida con la vista entre el cielo y la tierra. Un de los lugares con más horros del Concello que todavía mantienen los ritos de la aldea y les mieles de la modernidad. Cosa más guapa que Navata. ¡Míralo! ¡Voy para gachegos! ¡Súbote! Hombre, bueno, pero ¿cuánto me queda? ¿Mucho? Nada, un kilómetro. Así. Ah, bueno. No paga la pena, pero aprovecho. Pero voy a los pies. ¿Tú dónde yes? Yo de Vía Bazal. ¡Ay, madre! Los de Turón. Mira dónde acabamos. Venís mucho por aquí, ¿no? Con la nieve. Cuando cae una de estas, sí. Pues ala, llévame. Venga. Buenos días, Sonia, ¿qué tal? Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera tan infierno, mira lo que adelante sí. Madre mía, pero déjame que dé un beso al mi amigo. Para que hay nieve, ¿eh? Un besito aquí, voy a despedirme del Salvador, que nada. Ese al fue final... el Salvador tuyo hoy, ¿no? Bueno, dar bueno, recuerdos por Villa Bezal. Vale. Hasta luego. Bueno, vaya sitio. ¿Viste qué sitio tenemos? Más impresionante. Espectacular. ¿Daste cuenta? Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí y gallegos. Ahí está. Ahí donde lo tienes. Estamos en el Valle de Cuna, estoy ya en la parte alta. Uh-huh. Cuéntame qué nos rodea. ¿Para allá qué concello tenemos? Empezamos por aquí. La era que tenemos aquí llámase La Carbona. Ahí, cuando éramos pequeños, siempre tenían cuidado los mayores que no entraran en las vaques porque ya era la zona más peligrosa, derribábanse muchas y tal. Claro. En la parte de atrás, a esta parte de aquí tenemos Peñarrigá, en la parte de atrás Reguerines, y después, a la izquierda, a veces desde aquí, no sé si divises la cumbre, el Osorio, sí. ¿Ahí está hablar de él? Sí, oh, así bueno, que sí, ¿y Osorio? ¿Por concellos con qué yendamos para allá? Pues para allá, yendamos con Mieres. Todo esto y en Mieres. Y en Mieres. Por la parte de allá bajes a Nicolás, al Otavo primero, y en las antiguas minas que había antes de explotar Nicolasa, trabajaban aquí, la gente del pueblo iba a trabajar andando todos los días ahí. Con nevadas mucho mayores que la de hoy, un cacho grande. Hombre, no. ¿Para allá con quién damos? Para allá con Riosa. Riosa. Dibimos a jugar desde aquí, cuando lleguemos guajes, al balón, a Campabraña. ¿Y por dónde dibes? Dibimos por ahí para arriba, camín arriba, camín. ¿Ves aquellos pilastres que hay en la cima? Sí. Un poco ¿eso más. ¿Eso que lleva la portería? No, eso ya. Podría haber sido la portería. Por lo menos aquello era duro, por si acaso rompimos la cabeza, no, dimos más para allá. Madre. Después, límites allí, siempre con Riosa, siempre con Riosa, pasando aquellos laderes. Aquella bagua que ves allí, llámese la Campa Tío Vicente. Y vienes por aquí, vienes bordeando, hay una pista que va, no sé si la ves, en la falda del Osorio, ¿no ves aquella sí, línea sí. negra? Bueno, pues hay una pista, que, una pista que, sí, que va, mira, que va, mira, por ahí sigues la bien, en aquel monte de allí... Divide los tres concejos, Mieres, La Pola
y Riosa. Y Riosa. El Alto El Cordal. Eso, oye, todo el Alto El Cordal. Aquel por donde viene esa nubona que nos va a poner guapos dentro de nada. No, vamos a mandar y parar. Párala. Que no llega aquí. Chigre hay lu, porque hubo lo muy bueno. Hubo lo muy bueno. De hecho, ya que una de las... Bueno, yo creo que uno de los más famosos del Valle Este. Pero ahora no hay nada abierto. No. Hay el Teleclub. Bueno, llévesme. Sí, cómo que, no. Que vamos a empezar por arriba, por abajo. La iglesia, bueno, mucho déjotelo, tenemos que hacer. Tenemos mucho que hacer, pero déjate la lección tuya. Yo me parece que es mejor empezar por arriba, antes para qué. Tú mandas, neno, tú y soy el que mando, no claro. Mando ni en casa, voy a mandar aquí. Nunca me subí en un bichu de estos, nunca. No me subí nunca en una quitanieves. Bueno, para hoy un cantidad... día especial. Yo voy a montar primero que tú, o montes tú primero que yo, espera. No, yo no lo llevo este bichu, ¿eh? Ya, no lo lleves. ¿Qué va? No, tú qué. Bueno, hoy está algo. Uy. Está algo. Peligrosillo, igual no. ¿Subo yo primero? Subes para atrás. Tú primero, sí. Estos hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Sí, bastante. No, y un juguete. No creas que son no. Muy seguros. Son seguros si vas con mucha precaución. Claro. Como hay que ir. Como... Pero haciendo el Rambo no. Haciendo el Rambo no. Mira que sale el sol, aprovecha, venga, vamos para allá. Bueno, no te digo el refrán porque si no. ¿Qué? Igual no es el refrán, dímelo. No, porque. Dímelo. No, que no podemos salir en la tele diciendo burraones. Bueno. Ahora, no, sal del jardín, tira para adelante. ¿Aquí cómo os conocéis? ¿Cómo va el cartero? ¿Por las calles, por los barrios, por las casas? Por calles, por barrios, por todo. Mira, puedo contarte una anécdota que nosotros cuando éramos guajes y a la cantábamos, que decía que cuatro cosas tienen gallegos que no les tienen ni xixón. Que en Tutura, que en Tulera, que en Pubaixo y en Nozalón. Esos son... ¿Los barrios? Pues sí. Tres. ¿Y tú dónde yes? Yo soy de la calle Baixo. Ah, o sea, ninguno de los cuatro. De ninguno de los cuatro, pero muy cerca del Nozalón. Estábamos buenos. Porque tú, ¿qué fue? ¿Trabajas en la mina? ¿Trabajaste en ella? Trabajé en la mina, trabajé en el Pozo Tres Amigos, no menos que 25 años. Ole. ¿Hasta qué planta llegaste? Hasta la octava. Hasta la octava, ya estuvo bien, ¿eh? Tuvimos bastante fondo. Ya. Digo yo que si están aquí y que nos esperen, ¿no? Sí, yo ponme que sí. Están esperándonos como agua de mayo. Chacho. Toma el casco. El casco para mí. Hola, Sonia, buenos encantada. Días. ¿Tú y es? Marisabel. Marisabel, ¿y yo usted? Soy el cura. Hombre, ¿y cómo se llama el cura? Manolo. Me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira. ¿Llamen Imanolo? ¿Cómo llamen aquí? Don Manuel. Don Manuel. Sí. Manuel Roces Ordiz. ¿Naciste como Manuel? Nací como mandolín, de pequeño. Y fuiste medrando un poco, ¿eh? Un poco, sí. Bueno, vaya sitio muy guapo. Aquí está Kelle, la casina... Y la casa rectoral. Donde vive... Ah, ¿vives tú? Vivo yo aquí. Sí. Vienes aquí a dar misa, pero no vives aquí. Yo vivo en Valdecuna. Ah. Tirose palo ya, ¿no? En gallego debí pasar como una o dos noches, pero no en la casa rectoral. Ella ya había llegado primero que yo y tenía derecho de estar primero que yo, así que... ¿Quitaste la casa al cura? La casa del cura. ¡Ay, madre! Entonces, a cambio, ¿qué tienes que hacer? Toca las campanas. No, no. Y yo entro ahí, guardo... Él entra como en casa. La iglesia, entro como en casa. Sí, es ahí la tu casa. No, no, la casa es la de ella, pero vamos, yo entro y salgo... Cuando quieras. Cuando... Claro. Y, ¿por qué es mujeres, campaneres? ¿Conocemos? Bueno, yo antes era mi padre, entonces cuando faltó él, quedé yo. Claro, o sea que esto bien te ya de... vivimos y ya bien de 64 años. Claro. Aquí para misa tócase como tres veces, la primera, la segunda y la última, ¿no? Entonces yo llego a decir misa aquí a la una, entonces sí. Ella empieza a tocar a las 11, a las 12, a las 12. 12 y media, y luego ya si llego yo tomo ya la última. Claro. La última. ¿Cuánto estáis de Mieres aquí? 6 kilómetros escasos. ¿En tiempo? ¿Qué echáis? Depende. Había uno que tenía una moto y bajaba por esta carretera, que no había aquella,
y él acaba de bajar en 6-7 minutos. Pero vamos, no era andar en moto. Un cuarto de hora. Volar bajo, ¿no? Uf, madre mía. Aquí además tenéis misa todos los semanas. Sí, sí. Todos los domingos. Todos los domingos, sí. Festivos y algún día por semana. Y algún día por semana. Por ejemplo, anteayer que fue San Blas, empezamos con una tradición que dice que San Blas y el que cura los males de garganta. Y ahí por aquí, luego la verás por ahí por el pueblo. Dijo que por favor que empezásemos con la fiesta de San Blas. ¡Qué guapo! Sí, sí, empezamos el martes, el día 3. Y luego, pues el sábado va a haber un aniversario, los domingos, todos los domingos, y fiesta de guardar. Sí, eso sí. Bueno, eso siempre. Sí, siempre. Estupendo. Y vienen todos, Manuel. Eso ya es otro tema, mira. En cuestiones, eso son. Me alegro que me hagas esa pregunta, pero hoy no me toca contestarla. ¿Y ahora tenéis monaguillos? Sí, o tengo uno por ahí. Anda por ahí, Brian. Hay un enuque del pueblo que puedo conocer que es monaguillo. Sabe tocar también las campanas, ¿eh? Sí. Meca. Venga, podemos ir caminando y sentiles por el pueblo. ¿Vas a repicar? Ya verás que bien lo fa. Bueno, pues vémonos entonces. Luego bajamos por aquí otra vez. Hasta luego. Van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. ¡Hola! Hola, Sonia. ¿Qué tal, muñeca? Esta nena tan guapa, ¿cómo se llama? Maika. Maika. Y Maika va a dar un beso. ¿Sí? Vaya día de nieve hoy, ¿eh? Luego tiramos unos goles. Bien, ¿qué tal? Hola. Sonia, encantada. Igual. Hola, hola, cielo. Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es ti. Vaya mirador que tenéis aquí. ¿Y vivisteis aquí siempre? Sí, yo hasta los 19 años que marché para Gijón. ¿Para Gijón? Sí. ¿Y ahora vais y venís aquí? Sí. ¿Y tú? Yo a los 5 años marché de aquí. Nací en esa casa de ahí. ¿En esta de ahí? Además, en casa a casa. Nací en el hospital. No dio tiempo a llegar. Sí. No dio tiempo, tenían que apurar aquí ya, ¿eh? Sí. Y a los 5 años marché para Pola de Lena. ¿Y sigues allí en Pola de Lena? No, ahora vivo en la zona de Siero. Bien, o sea, de pueblo en pueblo vais ahí. Yes. Tú estás en piso, estás en casina, estás en pueblo. Okay. Claro, ¿y no lo notas? Sí. Claro, porque sí, están viendo esta casa y estos vistes. Sí. Además, ¿sabéis todo lo que se puede hacer gallego, pueblo? Todo, todo. Está todo controlado. Aquí de enfrente, ¿qué tenemos? Pues ese pueblo que queda, esas primeras casas que salían esos tejados, y el canga. ¿Este de aquí, eh? Sí, sí, pero el primero. Debajo de la mata. Sí, mira, ves, aquello y sigue siendo canga, pero llámase los fornillos. Aquel y escases de la izquierda del todo. Y el de enfrente. El grandón. El grandón y el Villar de Gallegos. Y para allá de Villar hay otro pueblo, Bistrimir. Y después ves aquella falda del monte, para la parte allá donde vas, aquella antena, para la parte allá y ahí el Polalena, ahí el claro. Soterraño. ¿Y eso de qué bajo calle? Cenera. Mira tú, Cenera. Saqué el polo redondo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Pues eso y es Cenera. Claro, que yo, claro, vinimos por la otra carretera, la de claro, Incierto. Vosotros vinisteis por Cuna, Incierto y Gallegos. Claro, claro, claro. Sí. Este y el barrio. Este y el Fuixo. El Fuixo. El Fuixo, sí, sí. Así que sois las niñas del Fuixo. Sí, sí. Sí. ¿Fuisteis solo vosotros dos de nenes, de hermanos, o tuvisteis más? No, nosotros seríamos cuatro. ¿Cuatro? Y esta es sobrina, esta hija es de un sobrina. Hermano. Sí, hija de un hermano. ¿Sobrina tuya? Sí. Bueno, así que esta casa juntabas y mucha gente, ¿eh? Sí, muchos. Claro. Oye, ¿a ti gusta este pueblo? May. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este pueblo, May? Pinos. Hombre, los pinos, pero aquí hay pinos. Dice que le gusta ir también el a pueblo. Pinos. Ah, pinos, digo yo, pinos. No sé yo porque qué. Va a la zona de Babia, de León también. Ah, es que le gusta también ese pueblo. Gústate más. Y hay mucha nieve, ¿eh? Claro. Claro. Oye, hay mucha nieve, May, nieve. Tirámonos un esbolés. Venga, taca. Prepárate, ¿eh? Oye, oye, oye. Venga. Ay, mira, mira, lo arriba que no sabe. Verás, destino la espera. Oye, aquí jueguen a los traidores, ¿eh? Sí. Venga, otra. ¡Pumba! ¡Para tú a mí!
¿Dónde estoy? Ahora estamos entrando en la calle San Pelayo. ¿Esta de aquí? Esta. ¿Y esta casa? Esta casa y aquí fue bar. Y fue bar de Jesús. Y ahora está aquí Jesús y Amparo. Jesús está castigado. Sí, mira, está arramplado. Ella y Amparo. Ella y Amparo. Muy buenas. Tienen te rampleando ahí. Quitando un poco de nieve. ¿Aquí ya donde vivís vosotros? No, aquí vive la mi frente. Ay, venís a prepararlo. ¿Cómo sois los padres? Bueno, qué claro. Detalles. Hombre, qué claro. A punto de venir, ¿no? Claro. Esta parte de aquí debajo fue el mesón. Fue el chile. Y llamábase el mesón San Pelayo. ¿Por la calle? Por la calle, sí. Y claro, vendría gente de toda la redolada aquí. ¿Qué dabais? Sí, ¿comides? No. Yo daba en comides y... Y asaba cordero. Y asaba cordero, sí. ¿Y tienes todavía lo de asar? ¿O hace mucho que cerraste el bar? Sí, hay mucho que cerraste ahí, pero está todo... Ya no sé... Pero qué decirte, que de vez en cuando algún cordero va a ser... Yo decírtelo yo, de vez en cuando... De vez en cuando algún corderín cae. Sí, ya, hombre, vine sí. En mala época, hombre. Claro. Tenía que estar avisado, tenía que haberte avisado antes. Claro. ¿Me son cuándo lo cerraste? En el 92. 92, y fue el trabajo que tuviste siempre. No, yo siempre... No. Yo la mina trabajando. Y cuando te aburrías venís para acá, ¿no? No, sí, hombre. Y era el aperitivo, después de comer el bocadillo. Claro. Venías a atender al mesón, madre mía. Están corderos ahí. O sea, que trabajaste de pistón, ¿eh? Pero, ¿cuántas veces mayamos aquí claro. Manzana? Había llegar. Sí. Y era uno de los más famosos de gallegos, ¿eh? Sí. Pues este y el de Miranda. O sea, que había varios, aquí en gallegos varios sí, llegares. Sí, la gente hacía así, era, bueno, de aquella claro. Ahí era lo que había. ¿Y es nacido de aquí? Claro. De esta casa de ahí. Sí. ¿Y tú también? No. ¿Dónde yes? De Sama. De Sama. De la otra cuenca. ¿Y aquí estáis encantados? Encantados pues, de la vida. La de Sama sí. Adaptarse bien. Sí. Sí. Al principio no, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a tenerlo todo a la mano. Venir de Gijón y tenerlo siente? Todo a la mano... No... Claro, a tener que pedir... Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. A depender de un coche, tener que bajar a Mieres y poder ahora comprar... Pero ahora ya... Ahora ya está. Sí. Ahora venís con el cargamento bien, el coche sí, bien lleno y ahora. Y si no, ahora hay que bajar en un momento. Con 5 minutos. Sí, al principio nada más. Que es que lo ayude para que lo canse. Sí, que estoy muy cansado. No. Estoy torreo del todo. ¿A que nunca oíste hablar eso que dijo Jesús? Torreo. ¿Sabes lo que significa eso? Claro. Toma. Trabaste entero. Sí. A ver. Yo no doblo. A ver si vales para bajonero. Igual mira, que te echa una. Mira, a ver. A ver si ahora que está otra vez. A ver. Pero tengo que saber agarrar la pala. No, me dio muy fácil. Y es zurdo para el carretillo. ¿Dónde te lo amontono? Ahí mismo. Toma, aguántame la gorra un poco. Sí, qué buena foto tengo yo de gorra. Está frío. Está frío, a ver, ¿qué? Ay, qué buena. Ahí. Sí, ahí. ¿Y esto servirá ir algo a tu fía? No, después... ¿O esto estás haciendo el parritero? No, hombre, es para que entres en calor. Es para que dure unos días más, hombre. Después reñirá, pero bueno. Ay... Yo ando por las casas del asiento, luego la sienten un tal, luego venlo, y de repente mírenme raro y digo, ay, va a ser por eso. Claro. Así. Así, sí, así. ¿Las has probado, Sonia? Rambles bien. Pues no, hay un refrán que me gusta mucho. Si vives en comunidad, no muestres habilidad, ¿no? Que no se me van a hacer en casa. Y eres un bajonero bárbaro. ¿A que sí, eh? Claro. Son los genes. Claro. Llévalo ya en la genética del río Turón. Claro. Pues nada, tiramos ahí a canse. Bueno, pues mira, ve. No acaba de entrar en calor. ¡Ya canse, dice ella! Vaya tute. Esto para frío y es muy bueno. Hombre, va. Claro. ¿Seguimos ruta? Vale, me conocen a todo el pueblo. Ponse mal otra vez. Venga, apurando venga, que se ponga malo. Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego.
Mira, Sonia, aquí, como vas a comprobar, hay un museo en Gallegos también. ¿Dónde hay lo tenéis? Museo. ¿De qué ye? Aquí, y un museo. Ve a verás, ¿para qué te lo voy a explicar yo? Si va a haber una persona que te lo va a explicar 100%, fete. Ya verás. ¡Meca! ¡El museo! Pero bueno, Maelín. ¿Estás tú aquí metido también? ¿Tú crees que con este frío se me puede hacer trabajar a mí? Estos de gallegos son así. Este y de gallegos también. Y es casi como si fuese. Porque yo topo siempre en todos los lados. Esto pertenece a Mieres, y es del Valle de Cuna y el pueblo de Gallegos. Y pertenece a una cosa que se llama Territorio Museo Mieres. Y hay cosas que pertenecen, que son de Turón, pero hay dentro de este valle la Panerona de Cenera y el Museo de este Gallegos, museo. Que y esta casa. Vivióse en este tipo de casas hasta los años 80. Yo... Sí, sí, la última mujer que yo conocí viviendo aquí, Josefina, la del portal que llamábamos nosotros, sobre el 80 y algo. La probé mujer y tuvo, y era bien probé, porque nosotros hacíamos algo burra de ella. ¿Algo? Todavía hace 20 años que murió y siguen haciéndolo. Porque nosotros aquí, esta plazuela, como lo puedes comprender, y era la forma de que nosotros jugáramos algo al balón. Tirábamos los balones al tellao y ella ganaba en esta cuestona. En esta cuesta, y era lo que había, fía, y era el Bernabéu de Gallegos, uno de ellos. Entonces tirábamos piedrazos, ahí abajo había una corra con una figara. Sí, sí, dábamos. La provina con que iba a tirar, no nos alcanzaba de alguna forma, tenía que hacerlo así. Pero no era el Bernabéu, era el San Mamés. También. Porque por eso y la calle Iríbar. Ay, eso tiene historia. Pero vamos a dejarlo para más tarde. Ay, madre, me estáis volviéndome loca. Voy para la casa. Pasamos, yo espero vos aquí. Vale. No marches, ¿eh? No, no, yo que tengo y la sorpresa dentro. Muy bien. Venga, madre, qué cosa más guapa, mira. Sí, entonces ves que ye una casa tradicional en la que, en vez de colocarles cosas como se fa en los museos, que cada cosa va con su letrerín y con tal, no, aquí está la casa tal y como la encuentres en una casa. Tienes la parte del cuarto, el cuarto mayor, el cuarto pequeño, el yar entero y completo, con forno y con les trévedes, les calamilleres, todo. Todo. Todo tal. Estará pudiente, los muebles son buenos, ¿eh? Sí, bueno, fue recopilándose un poco, claro, de todo. De hecho, tenemos hasta un telar y cosas que se fueron recopilando. Y una manta zamorana en riba la cama. Y mira, que, la famosa manta zamorana. Claro, que siempre se pregunta por lo de la manta zamorana. Y luego, muy propio del sitio, el frío que fai. Tú mira cómo yo estamos encantados. Hay que prender el yaro, para hacerlo rápidamente. Qué cosa más guapa. Nada, y luego ya pasando allí para el fondo, que te invito a pasar el cuarto grande y luego la sorpresa que te tengo en el corredor. Pasa, pasa, pasa. Qué guapo el telar. Ahí está ya la manta. La manta. Mira. Pasa para acá. Pero bueno, Pepe. Hola, cariño, ¿qué tal? Y la sorpresa. ¿Qué hace una llena aquí? ¿Eh? He nacido aquí. Ay, ¿tú ya has nacido aquí? Sí, señorita. Así que Pepe la llena de Gallegos. Bueno, mi madre era de aquí y mi padre de ayer. Ay, y cuando mira yo qué nací, mezcla. Y cuando yo nací, pues mi madre estaba ya a morirse, porque estaba del pulmón y no podía estar con ella. Entonces cogieronme en un cesto y mandaronme para ayer. Porque no podía ni estar con ella. Claro. Porque ella murió a los 25 años y estaba... No tenía salvación. Y claro, tú eras bebetón del todo. Y no me conoció, ni yo a ella ni ella a mí. Claro, entonces tú, esto fue el sitio donde... Pero vínculo aquí tuviste bien, sí, claro, poco, ¿no? No, aquí poco, porque nacer y nada más. Pero yo no hago yo venir, ¿eh? Hombre, claro, este pueblo ya... Vine mucho de chaval aquí a... Después de los 16 años vine aquí al baile, que había baile aquí, veníamos aquí a campeonatos de tute, y aquí a Gallegos pues veníamos muchas veces. Bueno, y es que él, donde no de... Pero este y el corredor donde lo pongo iba a cantar. Aquí pones... Claro, claro, claro. Y aquí donde grabes esos discos y te inspires, ¿eh? No, mirando casi el Valle Cuna entero. Aquí no, pero bueno, aquí se puede cantar. ¿Vas a cantarme una? Sí, a ver. ¿Queréis una? Ayerana, claro, de pueblo, una que, la que de la quieras, antigua... Como la, para mí. Pero cortas, ¿eh? No, la tuya ya sabes cuál hay la otra. A mí gustenme todo. Estoy la de quisiera cariño mío, ¿eh? La colombiana no, una de aquí, una de aquí. Dale. Nieve... Valverde...
lleven Valverde de ya al río Longos fue zorros aquí. Este pueblo, Sonia, debe ser uno de los que más zorros tienen. Yo no me atrevo a decir de Asturias, pero de alguna comarca que otra sí. Y están muy curiosos. Zorros y paneres, ¿eh? Y muy guapo. Están todos cuidados al 100%, salvo raras excepciones. Ninguno, ninguno. Puede estar, a lo mejor, incluso ellos pusieron o se puso madera más nuevo y tal, pero normalmente... Y también uso y tienen dueño. Sí, todos cada un tiene el amo y... Para que te veo con frío, Sonia. Un poco sí. Vamos a entrar aquí al Chigre a tomar algo. Ven para acá. Pasa para allá. Pasa para allá que vamos a entrar al Chigre. Vamos al Hola. Chigre con los Hola. Que Muy buenas. Sonia. Pero hay cuánta gente ahí en el Chigre. Encantada. ¿Tú y es? Realmente, yo soy Tere. Tere. La dueña del Chigre. La antigua propietaria del Chigre. La antigua. Ah, esto no es Chigre. No es Chigre. Esto. Lleve una casa particular. Pero fue Chigre. Fue Chigre. Y este tío me engañó. Dice, ahora que estoy frío, ven aquí a tomar algo. Estaba tan frío es fuera, que... dije yo, vamos al Chigre. Claro. Me sí. parece que lo que. Y aquel hombre, y el hombre de. De la casa. Y el hombre de Tere. El Chigrerú. Sí. Es que el quiere volver a abrir. Vosotros dos sois los dueños del Chigre, pero que ya no hay que Chigre. Ya no hay Chigre. Vale, y vosotros sois clientes, pero que tampoco sois clientes. Tampoco. Claro. Yo decía yo, qué guapo, este estilo así moderno, como si fuera una salita de casa. Ye. Ye que ye la salita de casa. Ye. Pero bueno, sigue siendo. ¿Cuánto haz que cerrasteis? El... 8 años, me parece. 8 años, ¿no? Sí. Entonces ya la gente sabrá que esto sí. no es Chigre, no vendrá. Bueno, siguen viniendo. ¿Sigue viniendo sí, la sienta sí. al Chigre? Tenemos que tener la puerta cerrada muchas veces, porque, bueno, estás aquí y la gente entra como Pedro por su casa. Entra y sienta sí. en el sofá. Sí, sí. Igual estamos en el sofá, durmiendo la siesta. Y te abren la puerta y se arriba a la barra. Bueno, qué bueno. Y tú todavía pones eso es un café, ¿no? Bueno, pues muchas veces igual. Muchas veces pon algo, ¿cómo que no? Y luego te sí. dirán, jolín, el servicio, qué mal me trata, que te hay echada. No, no, este bar no me gusta. De decirnos, oye, pero que oye, que aquí no hay quien atienda. ¿Y esto qué fue? ¿Restaurante? ¿Fue qué tuvisteis aquí? Sí, tuvimos, era bar de comides, sí. ¿Y por qué comides, Sonia? Sí. ¿Qué comides? Lo que no se comía aquí no se comía en ningún sitio. Claro. Bueno, bueno. ¿Vivisteis siempre aquí? Sí. Toda la sí, vida. Sí. El tu hombre aquí. No dice ni Pamplona. ¡El mi hombre! ¿De dónde es? De Bistribir. Bueno, fío. ¿De cerca? De lado de Pero bueno, ¿y esta siente? Mira... ¿Pero esto que vinieron porque veníamos o...? No, no, ¿qué va? Si estos... todos los días así. ¿Tenéis el Chigre? Tenemos las tardes... Siempre hay tertulia, cuando está bueno estamos afuera, tomando el café. Claro. Y en el centro de reunión del pueblo. Claro, claro. Los domingos cuando nos juntamos, una trae uno, otra prepara
otra cosa. Y sí, así. Que tú pones la intendencia, y cada uno va trayendo lo que pille. Eso está bien. Sí. ¿Y esa nena pequeñina? ¿Quién esa es la hija de mi prima. ¿Y llámase? Eva. Muy buena, es Eva. Elena, que era mi prima. Elena. Mónica, que era mi hermana. El señor marido. El mi marido. Y aquí tenemos a dos más. Conchita, Berto. La hermana de Javier. Ay, ¿no me presentas a tu hermana? Sí, hombre. Ay, qué poca vergüenza tiene. Pero tú, ¿cómo llegas? Yo creía que te la había presentado, mira qué descuido. Hombre, por Dios. Encantada. ¿Qué es? El pequeño. ¿O quién es? Él, el pequeño. Él, el pequeño. Toda la vida tirando por él y no hay forma, ¿eh? Ahí. Hola, cielo. ¿Qué tal? Dame más palos cuando llegue. Sí, no presentar a la hermana. Ya, ¿quién era? Que fue un lazo que tuvimos. Ya, claro. La idea era de facelo, pero... Ya. Oye, pues yo aquí quedo un ratiquín. Quedamos un rato. Bueno, aquí estamos... Aquí... Como en casa. De maravilla, ya ves. Con lo frío que está afuera. Claro, pues sí. Quedamos un ratiquín, quedamos, aquí. Pues, venga, a calecer. Sí, hombre, porque... Claro. ¿Esta palmera dónde está? Esta palmera aquí dejamos al barrio de Aspero, el barrio de Aspero, y estamos entrando ya en la calle Iríbar, y aquí tenemos la casa de Miranda. ¡Qué cosa más guapa de casa! Mira, construía en 1715 y esto reedificóse en el 1843. ¿Y la que era? ¿La casa de la familia de Miranda? De Miranda, sí. ¿Y lleva mucho tiempo así? Lleva bastante tiempo, desde que murieron los últimos dueños de ella, ahora hay una herencia que la tienen unos sobrinos. Los Miranda, que claro, tenían un montón de tierras por aquí, tenían... Eran los ricos, unos de los ricos del pueblo, sí. Eran los que más propiedades tenían, los que más finques tenían, y así. ¿Y esta allí dices que es la calle Iríbar? Esta y aquí empieza la calle Iríbar, porque va desde aquí hasta Caldevilla, que ya te lo enseñaremos. ¿Iríbar? ¿Y por qué tenéis una calle Iríbar aquí? Pues, y una cosa que te vamos a contar después, los que de verdad pusimos el nombre a la calle esta. Vale. Vamos a juntarnos dos. ¿En secreto? En secreto, secreto de sumario, de momento. ¿Y esto que pone aquí la escuela? ¿Qué es la escuela? Mira, pues esto es la escuelina. Aquí fue donde aprendí yo a leer y a escribir. ¿Y sigue siendo escuela? No, ahora hay una casa. Ahora vive Tuti y Pili. Y entonces, mira, esto que ves aquí, mira lo que trae ahí. Esto fijo, no me lo dijo nadie, pero adivino, esto fue hecho por Tuti. Qué curioso, usted y a él lo curioso, detallar. Y es muy curioso, son toda la familia muy curiosos, pero este y es muy curioso. Colámonos. Sí, vamos a meternos aquí, aunque sea propiedad privada, pero hay confianza. Madre, con la navalla no recibe. Me cago, vamos a tenerlo fastidiado. Venimos en son de paz. ¿Qué tal? Mira, Sonia, aquí está Tuti. Muy buenas. Aquí vives en la escuelina. Y es el maestro de la talla. Hay unos años que la compré y... Pues mira qué curioso y es. Madre, ¿y toda Navalla? Reparéla un poco, estaba viviendo, mira, reparéla un poco para venir los fines de semana. Y mira, ahora... Y el fin de semana hizo largo, ¿eh? Sí. ¿Dónde estabais antes? En Mieres, yo nací en un pueblo ahí, en Miruxeo. En Miruxeo. ¿Y este cachín de aquí? Sí, ¿esto es huerta? Porque claro, con la nieve no lo veo. Porque veo sí que les verces y tuya. Algo de todo, sí. Bueno, pasa que encantado. Vendiles ganado en los años, tenía unos vaques y vendiles. ¿Pero tú trabajabas esto? Ah, minero. ¿Dónde fuiste minero? En Nicolás. ¿Y la navallina qué? La navalla es un hobby. Pero esto hiciste lo esto surgió porque la mujer... Y es muy difícil encontrar buenos biches de madera, la ¿eh? La mujer cocina mucho con... Claro, son guapísimos. Mucho hay muchos calderetes. Para cocinar. Para calderetes. Cocinar, y rompieron unos que tenía y mandóme hacer una cuchara. Y animaste. Y ya tienes que hacemos los aperios de la labranza. Y así un poco cada día por aburrimiento. Porque ya veces... Yo vigilo desde la zona abajo. Mira qué madre mía. Estoy aquí aburrido y... ¿Y esto cogeslo por el monte o compras? Seguro yo hay unos... Esos ya mis evilortos. No, estos son los blimes, son blimes. ¿Blimes? Esto tenéis lo primero para registrar el maíz y para hacer cestos. Para hacer cestos. Pero registraban el maíz con estos bares.
¿Y a ti a hacer todo esto quién te enseñó? Nadie. Eso es idea. Y de mente inquieta. Idea mía. Son familia toda idea muy curiosa. Mía. Todos son curiosos. Eso es idea mía. Claro. ¿Y la escuela entonces era la que venían todos los nenos aquí? ¿Tú sí. llegaste a venir aquí? No, yo nosotros vivimos a Villar. A Villar. Nosotros tocamos a Villar. Entonces, ¿esta escuela qué fue? ¿La casa de la maestra o era escuela? No, era escuela. Aquí tocó me venir a clase a mí. Aquí sí que venía yo. ¿Y tú siempre con esta navallina tan pequeñina? No, esto es de Natalia. Ah. Hago más con esta navaja. Me cago yo de pequeñina. Pero bueno, está en sitios más... en donde no entra la grande, mete y ya está. Claro. Y esto quemaste por ello, ¿eh? Sí. ¿Cuánto te lleva a ti hacer un tenedor, por ejemplo? No, esto nada, esto es un momento. Esto media hora. Ni poco. En media hora ya te tienen montado un... Bueno. Cuidado con esto. Pero esto, como podéis comprobar... Y la mujer dijo que tienes que hacer... Es casi un segundo museo, ¿eh? Estoy increíble. Y luego tienes también lo de la mina, cara. Y también... Sí, ella quiere que lo ponga ahí afuera en un tablero, ahí en la pared fuera. Porque aquí no tengo otro poner. ¿Para que claro. Ah, no. Vamos, sí. Seguimos bueno, ruta, Rey. Sí. A ver a dónde vamos. Me lleva ahora. Bueno, Tuti. Hasta luego. Tuti, gracias. Hasta luego. Bueno, Sonia, estamos entrando en la calle Iríbar otra vez. ¿Otra vez? Llévesme para arriba, para abajo. Ya, voy a volverte loca. ¡Ay, aquí... mira lo que hay aquí! A ver, señores. ¿Aquí estaba preparado? Aquí... ¡Hola! Albina, Mariló esperando. Y Manolín. A ver, que no me quede con los nombres. ¿Qué güey es más guapo? Albina. Albina. Todo me sequeta. Mírala, qué guapa. ¿Qué sois, hermanos? Sí. Ay, de padre y de madre. Y de madre. Sí, bueno, de madre. No, hay combinaciones, ¿eh? Sí. Eso. Para que no haya todo, sí. Y mira lo que hay aquí. ¿Y esto quién lo faes, tú o vosotros? Esto lo hizo mi padre. Ay, qué guapo. Él era muy curioso y trabajaba esto. Yo soy la cara inversa. Yo al revés. Yo no sé hacer nada. Hombre, bueno, algo sabrás. No, y era curioso y era un paisano como la copa de un pino, de los que hoy día hay muy pocos o ningún. ¿Y vivís aquí los tres? ¿O estáis en la casa familiar que venís? Yo vivo abajo, la mi hermana vive arriba y el mi hermano en la pola. Pero la echaronte para allá. Echaron. O sea, estáis divididos. Vivís los dos hermanos. Uno, pero no revueltos. Muy bien. No, yo entro por la parte de casa. ¿Y tú casaste te para la pola o qué? Sí, casé en una de caravana. Y vivimos en la pola. Brava. ¿Por eso te llevo para allá? Claro. ¿Y tú? No, yo casé y vivo aquí. ¿Aquí? ¿Y tú? Yo no me casé y vivo en casa. ¿A qué casala? Dígoslo yo. Tú sabes lo que es pedrego yo por ella para casala. Y él sabes lo que me dice. Por eso voy en casa. Fui la soltera que me en casa. Claro. Ah, que como tiene que haber una. Claro. Oye, si no vayas fácil de tradición, yo no sé si eres. Yo soy muy tradicional. Sí, tienes cara de ello. Sí, claro. Oye, no hay forma de casada, yo te digo. Yo ya me querido que me metan lo mío, que ella que queda muy de soltera. Nada, estás encantada de la vida. Y trabajáis en Mieres, en Polalena, ¿cómo lo hacéis aquí? Nosotros trabajamos aquí, por las tierras. Yo trabajé en las tierras y eso es cosas. Yo trabajé en la UNOS, en Tres Amigos. Fuimos compañeros de Fatiga. Compañeros, con Javier. ¿Y tú trabajaste aquí también en Les Tierres o...? ¿Dónde trabajaste? Yo desde los 17 años hasta que me jubilé. Trabajé en Mieres, luego trabajé en Turón y luego trabajé en Mieres otra vez. ¿A que en Turón muy bien? Ah, espera, mira. Te lo juro que en Turón... No, es que me acogió bien para casa, ¿eh? ¿En qué trabajes? En la lotería número 4. ¿Y es lotera? Lotera. ¿Y cuántos de Turón hiciste millonarios? Hombre, millonarios no, pero alguna perruca que otra dimos. Bueno, anda que no te tiene que querer, como para lo querer. Y además es que dejé muy buenos amigos en Turón, ¿eh? Claro, ¿cuántos años estuviste ahí? Siete. Y luego tuve ya casi muchos en Mieres, en la 4 también, que en la 4 iba que estaba en Turón, bajó para Mieres y yo con las 4. Claro, porque era la administración. ¿Viste algún premio, Gordú?
Hombre, dieron un cuarto premio, es mucho. Pero mira, dimos premios pequeños, pero muchos. Muchos piquiñinos. Porque si das un premio grande, toca nada más que a uno, los demás clientes enfádense. Entonces, ¿qué pasa? Daslos así, repartidinos, y queda la gente encantada. ¿Y a ti tocó alguna vez? No. ¿Por tenerlo más cerca? No, que nosotros no tenemos derecho a que nos toque. Nosotros tenemos que dar premios. Si pero no podéis, hombre, si compres. Hombre, si yo juego, normal. Y tenemos claro. Aquí una peña que nunca hemos tocado nada. Y échime la culpa a mí, que te lo diga. Échime la culpa a mí, porque desde que me hicieron a mi socio de la peña, ni ambo. No toca ni un euro. No. Este y yo fuimos, bueno, vecinos de toda la vida, pero muy amigos. Y forofos del Bilbao, el padre lo mismo. Entonces, ay, vamos a explicarte un poco claro, de esta la casa. La calle Iriba. Claro, de esta casa y de este hombre y de que te está hablando, partió la idea de poner la calle Iriba. Explícalo tú, me lo ven, que sí, cierto, cierto. Pero ¿por qué se llama? ¿Por qué pusiste una calle aquí? No, hay... Porque Iriba del Bilbao. Vinimos del Bilbao y un día pusimos una foto ahí con Iribar. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner la calle Iribar. Pusimos la calle Iribar. Al poco tiempo pasó por aquí Faustino Fernández, que de aquella trabajaba en Nueva España. Sacó la fotografía y salimos a Nueva España. Y al poco tiempo llamaron desde Bilbao, el Correo Vasco, que venían a hacerme una entrevista. Y yo no me atreví a hacer la entrevista y dije a mi padre, mira, sal tú, que tú eres del Bilbao, ¿entiendes? Bueno, hiciéronla. Y hablaron con Tuno, que Tuno era el alcalde de aquí, y a los pocos tiempos mandaron que esto sería diciembre, y que en febrero que iba a venir el Bilbao a jugar a Gijón con el Sporting, y que iba a venir Iribar y un directivo a inaugurar la calle. Y vinieron. Que lo prepararon. Sí, sí, vinieron. ¿Y cuántos hay del Bilbao aquí? Bueno, éramos un montón, seguimos siendo. Claro, pero hay que decir que estos niños iban a Arribona del todo cuando había algo plano para es que chutar los balones. Manolín, ¿a dónde íbamos a jugar el balón? A Campabraña. A Campabraña, al monte. Claro, intentando buscar algo llano. Sí, sí, ¿qué? Ya, ¿que si bajabais por abajo daban vos o qué? No teníamos un sitio llano. Ya no y reñimos los paisanos, no nos dejaban jugar, que los pies cristales, que no sé qué. No dejaban jugar. En el campo de la iglesia hay un prado al lado del campo de la iglesia. Curiosísimo. En el campo bajo sí. Y el cuesto tendrá un 50% de desnivel. Estábamos más veces detrás del balón que jugando. Bueno, pues ya sé yo por qué se llama la calle. Iribar, mira tú qué dos. Así fue. Vamos a recorrerla. Vamos a ver. Vamos a oye, gracias. Gracias. Sigue cuidando a los hermaninos, vida. Agárrame que caigo. Oye, ¿tú crees que nevará? Sí. No, yo que lo creo, yo que está nevando. Tanto que decían que sí nevaba. Llegamos al barrio de Caldevilla. Oh, no, llegamos a un templo. Estoy como una catedral. Mirad qué chorizos tenéis ahí. ¡Hola! 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 Oye, qué poca vergüenza. Vi primero los chorizos que les mulleres, guapos. Oye. ¿Cómo se oye? Lo que yo era fame. Vaya secadero que tenéis aquí. Matasteis de pistón, ¿eh? Sí, sí, oye. Mira. Bueno, cuéntame. Tenía unos bochos ahí. Esta y Beli y esta y la tía de ella, Pepina. Pepina. Y tenía unos bochos dándoles guerra ahí para arriba en una cuadra. Y yo, bueno, un día pasaba yo por allí. ¿Qué vais a hacer con ellos? Dentro de unos días ya verás lo que vas a ver. Míralos ahí. Madre churitos. De Dios. Aquí está. Madre de Dios. Para el año entero. Y toda la vida hicisteis lo mismo, ¿no? Fumáis aquí mucho, en sí. El secadero este sí, y tenéis sí. Un sitio donde enchorizáis y... Sí, sí. Bueno, sí. Y ella contigo. Ella conmigo, sí. Mano a mano. Y es fiel sí. Colaboradora. Hombre, bueno. No la deja ni a sol ni a sombra. Además, este frío ayuda para secar, ¿eh? Pues sí. Bueno, mucha humedad también, qué bueno. Ya, tiene que estar, pero bueno, fresquito bueno, sí. Sí que, pero para esto y hielo, claro, lo necesario. Toda la vida se hizo. Sí, toda la vida. ¿Tú sois desde aquí, nacides?
Yo sí, ella no. Ella... Yo en la parroquia de Valdecuna. Ahí, un poquitín sí, más para allá. Sí, sí. Un poquitín de Valdecuna sí, usted. Para arriba. Y, claro, y tú sí, de aquí. Sí, de aquí. De esta casa. No, yo no nací en esta, nací arriba del todo, donde sí, está el... Donde el chalet. El chalet. En el Fuixu. En el Fuixu. Sí. Y viniste para abajo. Sí, para abajo. Tardase menos en llegar, ¿eh? Fue rodando para... ¿Tengo que venir a probarlos? Pues nada, esto es enseguida. Sí, o sea, un par de semanines y vengo. Enseguida. Te dé el teléfono, Sonia. Y un día que te invito a probar chorizo. Verás qué chorizo más bueno. A mí ya me lo sabe que eso... Y tienes morcillas al fondo. También, también. Mami, no me... Ay, yo paso lo mejor aquí que, vamos, que en un vestidor. Yo, me gusta mucho más. Qué Manolo Blahnik ni que nada. Uy, vaya lámparas que tienes ahí. Mami, no mía. Pues nada, bueno, en dos semanas vengo. Pues aquí... Cierra, que mira, que se nos está llenando de perros. Porque está frío, velo nevar y vale que enfadar. ¿Qué? ¿Que quieren saltar a un chorizo? Igual ya eso. Y él sabe que... A lo mejor. Un mes y feliz. Que este piensa que... No, bueno, te marcho con los chorizos, hombre. Venga. Pero qué manera de aparecer, bueno, perrucos. Vamos a seguir. ¿Eh, sí, Sonia? Mira, vale, mi porque madre, si no... Lo bueno yo... Ya, ¿eh? Vamos a pasarlo mal. Sé que de fame no muero en este pueblo, ¿eh? No, me no. Porque no sé si saldré hoy. Traes un poco de pan, ya está. No, no, a palo seco. No hace falta que tenga pan. Palo seco. Venga, hasta luego. Vengo del campus Santana, ya perdí una giga verde, ya perdí una giga verde, alom campus Santana, aunque la giga se quede, hay que danciar, queremos que ya de los mariñeros, Santana la miuma, hoy ya el masudí, y Santana la manastra, hoy ya el nuestro xareju. Seguimos en el barrio de Caldevilla. ¿Nunca cansaste? Nada, nada, nada. Tengo los gemelos a tope hoy. Aquí mismo, mira, no pases más para allá. ¿Aquí? Sí, aquí, en esta casa, viven unos de los señores mayores del pueblo. ¿Los veteranos? Los veteranos. Pueblo. ¿Quiénes son? Fernando y Rosario. Y parece que dejaron la puerta entreabierta. ¿Entramos? Yo para mí que sí, que vamos a entrar. Hay, esperando. Hay confianza, sí, 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 sí. Vamos a entrar. ¿No? No, no creo. Llamamos y eso, llama. ¡Rosario! Mira, ¿y qué tres flores tengo yo aquí? Muy buenas. Muy buenas. Empiezo por lo pequeño. Sí. Me mura, me mura, adora, me mura, pesa que estime, quisiera venir, quiero. Mira lo que adelante sí. Y vosotros tuvisteis un homenaje muy guapo. Sí, sí, sí. ¿A que sí? Hombre, precioso. Fernando ya quería ir, me dice, yo voy. Fernando. ¿Cuándo vienen? Vaya, y saliste en todos los periódicos, sí, porque fuisteis homenajeados como los la pareja. No, los de 90 en adelante. De 90 en adelante, todos. Con lo cual, ¿de cuánto no, estamos? Sí, sí, de 90. ¿Cuánto estamos hablando, Fernando? ¿Cuántos añinos tenemos? ¿Eh? ¿Cuántos añinos tenemos? 90 y... Pocos. ¿Pocos? ¿Cuántos? 9 y 0. ¿9 y 0? No, 95 más. ¿Eh? 95. Sí. Y mira qué nieto tienes, que ya bisnieto ya. Sí, bisnieto. ¿Eh? ¿Y sí, queréis vos desde qué año? Desde nos casamos en el 50, en el 11 de mayo de 1950. ¿Y nunca te enfadaste con ella? No. ¿Con quién? Con la tu mujer. ¿Para qué? Si me falta, pues puedes enfadarme otra vez. Está claro. Y estáis enamoradísimos, ¿eh? Claro. ¡Hombre, va! ¡Hombre, sí, va! Para estar enamorado, no es mejor cosa. Dejar a la mujer que haga lo que quiera. Entonces, todo bien. Así acertamos, vale, seguro, si, ¿eh? Si me echas un poco, entonces ya está. Ya está armada. ¿Vosotros vivisteis siempre aquí en Gallegos? Sí. ¿Toda la vida? Toda la vida. Trajo, me casó, casamos, yo soy de Incierto. ¡Ay! Y fue por mí a Incierto y trajome para acá. Y como no había carretera de los mártires para acá, pues dije, y a mí no me digas que tengo que estar aquí toda la vida porque me muero. Bueno, y llevo, no morriste, 64 años. Casi nada. Costóte subirla de Incierto para acá. Traje de Incierto. Ya, pero costóte que viniera. Costóte que viniera. ¿Que si te me costó? Sí, fíjate de rogar. Que te yo, vaya, y vaya. Echaste unos cuantos. Hasta conquistarla duró, hombre. Es que ya, que se paga. ¿Pero qué fue? ¿Los mártires donde os enamorasteis? ¿Eh? ¿Dónde os enamorasteis?
Conocíamos por los mártires. Los mártires, y quedan para mucho, ¿eh? No, no, allá de mí, yo te fui detrás de ellos. Esos huellos azules, esa carina de muñeca, sí, y mira tú. ¿Y cuántos fíos tuvisteis? Una. Una fía. Sí, y la que tenemos. ¿Y era tu fía? ¿Y sí, cuántos nietos tenéis? Dos nietos. Dos nietos. Un nieto y una nieta, la nieta y esta. ¿Y mis nietos? Uno de 23 años y esto. Bueno, está la cosa bien, ¿eh? ¿Y tú qué? Yo ya los mártires, pero el mártir soy yo. Tú no te aburres con abuelito y abuelita, ¿eh? No. ¿Vienes mucho a velos? Sí, y a veces quedas aquí con nosotros. ¿Estás? Y está pendiente del vuelo. Tito se levantó, Tito no sé qué. Hombre, siempre, bueno, cuidando por abuelito. Sí. ¿El tu trabajo cuál fue? Estaba en Eurosa en el economato. ¿Y eras del economato? Sí. ¿Y costóis subir teniendo el marido en el economato? ¿Qué va y costáis? ¿A qué no? ¿A qué no te costó subir trabajándole en el economato? No, qué va. Hombre, eso era un chollo. Sí, iba en bicicleta desde Cenera a Mieres. ¡Buah! En el de Mieres, ¿eh? Después ya no. No había carretera. Y él venía de trabajar y ahí por ahí. Después, bien cierto, encontréme con esta. Pero bueno. Claro. Y al quedarse con ellos, lo siguiente. Hombre, no. Sí. Hombre, no. Vaya nevadina más guapa que cayó hoy, ¿eh? Sí. Vaya nevadina que cayó. Muy guapa. Prestote, sí, sí, sí. ¿Eh? Aquí no, calentín. Está en casa, muy guapo. Sí, sí, sí. Y llevabasla al baile. ¿Eh? Llevabasla al baile. ¿Quién? Tú, bailabes con ella. Que si bailábamos. Sí, hombre. Poco, porque yo no... No eres bailarina y la pues resta. Pues no se me daba muy bien a mí eso. ¿Y a ti? Pero bueno. ¿A ti dábasete bien? Sí, sí, yo era muy bailarina. ¿Qué te gustaba bailar? Bailar a lo suelto, a lo agarrado, a todo. ¿Pero tú sigues bailando algo? Si no, se te no bailo. Para ya muchos años, no. Pero bailo. Los cortejos que tenéis, me vi tenéis. Es otro agelo, luego ya el resto ya... Pues ya... ¿Y tú ya tienes moza? No, ah, no, está bien. Ya cambia el gobierno. Cambia el gobierno una vez ya al quinto baile, ya, claro, ya te has fichado, sí. Ya sabe lo que hay. Cantamos esa de los cabellos de una rubia. Sí, que hombre, esta gente quiere grabarla para tenerte grabado. Cantes y todo. Sí, sí. Sí, canta bien, hombre. Si tú rubina, rubina, quieras, ¿no? Cantábatela a ti. Ah, todo el día canta. Ay, madre, ¿cómo y esa de los cabellos de una rubia, Vero? La morena vale un duro en la rubia. Me vale dos. Cásate con la morena, que el barata y el mejor. Muy bien, ¡hala! Ya estamos. Ahí Fernando, muchísimas gracias. No, ya cantar así. Hombre, estás tan de cantorreando. Pero mira, soy un poco más. Se van por la carretera, cruzando cuna y cenera, canta su pena el romero y la vieja su consejo. Por San Cosme y San Damián, cuidado niña temprana, no pases al maizal, no lo riegues con tus lágrimas. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita. De la escuelina a la escuelona. A la escuelona. Esto que acabamos de pasar y el campo de la iglesia, donde nosotros jugábamos sí. al fútbol. Y aquí fue la escuela toda la vida. ¿Y este era el campo de fútbol de la escuela, el patio? No, este era el patio de la escuela donde salían los nenes a jugar. ¿A qué fue yo? Fue la segunda escuela, la primera fue la que tuvimos por la mañana. Y aquí venían y arriba vivían la maestra. Claro, casa escuela. Casa escuela. Yo escucho follón, tin cabelo, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí que uy, sí. Cuidado, ayúdame. Hay gente esperando por nosotros. Pasa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yeah! ¡Buenos! Mira, aquí al fondo, al calorín. Madre, ¿quién se casa? ¿Pero qué es esto? No, yo ya estoy recasá. Yo ya cumplí. Oye, ¿hay alguna cara que no vi? Ese señor de gafes, ven para acá. Míralo. Ahora con...
portas. Ahí hay una fila de ellos. ¿Y a ti tampoco? No, no. Ah, me está señalando. Y a ella tampoco, ¿eh? Oye, este centro, ¿qué me cuenta? ¿Qué haces tú con una gaita? No sé. No me digáis que me tuvisteis con un gaitero todo el día y no me avisasteis. ¿A quién maté yo? Dijéronme que yo era secreto de sumario y ahora Juan me toca. ¿Un gaitero? No sé. Y pero, ¿así que tú das y desde cuándo? Desde, bueno, no, empecé en Mayorín, cuando tenía veintitantísimos años. Bueno, tampoco yo. No. ¿Tú gústate la gaita, Maika? Gústate. Sí, ¿eh? Debesme un bolazo, mamá, debesme un bolazo, nieve, bueno, ¿eh? ¡Ay, yo voy contigo! ¡Sí, bien! A danos hay pelotazos, ¿eh, cariño? Claro que sí. Pero veo yo que hay más gente de la que yo tuve viendo por las casas, ¿eh? Es estos carines, esta tampoco la vi. Ahí hay un señor muy guapo que también se me escapó. Pero no lo vi. Y por aquí hay alguno que también. Tuvieron todos escondidos. Al frío echáramos a nosotros en mano. Claro, claro. Hazte cuenta que... Pepe, vaya pueblo de nacimiento que tienes, ¿eh? ¿Cómo oye? ¿Este pueblo que tienes? Ay, yo soy el mejor pueblo. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Trabajasteis mucho, ¿eh? Con todo esto. Aquí colabora todo el mundo. ¿Xuntáis vos aquí para comer? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Este es el lugar de reunión, pero ya lleven unos años viniendo el día de Nochevieja a celebrar aquí. El día de Nochevieja, ¿sí? ¿Todos juntos, todo el pueblo? Casi todos. ¡Qué casi guapo! Todos. Venga, tócanos, vida. Yo, espera una cosa, que están diciéndome que tengo ahí... un socio. No me digas que viene alguien más. Sí, ¡Meco! No, ¡ven acá para acá! Tenemos aquí. ¡Pero bueno! ¿Qué tal, cielo? Bueno, esto va a ser un conciertazo, ¿eh? Hay un chaval de aquí que fuimos a ver ya por la mañana y quiere hacerte un obsequio. Bien, a mí los regalos, préstenme. ¡Tuti! ¡Ay, madre! Mira. ¿Qué es lo que yo hago? Meca. Mira para allá. Estoy, ¿qué lleva? ¿Que te invita a comer una caldereta? Sí. Poco, ¿eh? Oye, cómo me gusta. Muchísimas gracias, ¿eh? Dame un beso, salau. Hazte cuenta que en este pueblo somos todos... Ya, son muy curiosos, ¿eh? Date cuenta, hay una moza, Margarita, que te quería dar un obsequio también. Margarita, ven acá. ¡Hicístelo tú! Sí. ¡Ay, qué guapo! ¡Mirad, qué cocina! ¡Muchas gracias! Este madre hombre tiene mía. Un fío que se hombre, llama Daniel, Daniel, que toca de maravilla. Entonces va a tocaros una pieza a él y yo ya... Tenémoslo aquí. Tenémoslo aquí. Sí, míralo por dónde está. ¡Escondido, hombre! ¡Aplauso, gordo! ¡Está listo tú! Porque vosotros, padre y fío, lleváis tocando bastante tiempo. Desde nenu que ya hay... Yo soy el del tambor, el mi nenu, que toque la gaita. Y a ti no te costó mucho, ¿eh? No.